Dios le bendiga mucho, Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para los que no nos conocen, mi nombre es Rafael Miguel, junto a mi esposa María Castro. Alabado el Señor, somos siervos de Jesucristo por su misericordia. Alabado el Señor, pasamos por aquí antes de presentar este poderoso proyecto elaborado para la gloria del Señor y edificación del pueblo del Señor. Esta película que usted va a ver trata de cuando la iglesia es levantada al cielo, la persecución que tendrán aquellas personas que vivieron una vida a media, una vida tibia, una vida desordenada, en el cual se quedaron cuando Cristo vino a levantar el pueblo, alabado el Señor. Este periodo es mejor conocido en la Biblia como la gran tribulación, alabado el Señor, pero para usted puede entender esta parte de la película. Primero yo le invitamos a que usted vea la parte 1. Usted la va a encontrar en la descripción de este video. Se llama, escúchame la bulla, Película Cristiana, El Rapto de la Iglesia, completa en español. Está la parte 1. Esa película la han visto casi 300.000 personas a nivel mundial, por el cual elaboramos la parte 2, donde la iglesia es levantada. Entonces muchas personas se quedaron y son perseguidas por el gobierno del anticristo. Muchas personas nos solicitaron esta película, la parte 2, por el cual el Señor nos permitió elaborarla, alabado el Señor. Así que pasamos por aquí para que usted se decida a ver la primera parte si no la ha visto. Y si vio la primera parte, bueno, pues disfrute esta joya elaborada para la gloria del Señor. Por favor, valórela, que se nos dio mucho sacrificio elaborar esta joya. Los problemitas, los detallitos que usted le vea, páselo por alto, porque en verdad nos dio mucho trabajo elaborarla y la hicimos con mucho amor para que usted la disfrute. Si mi esposa quiere decir algo. Amén, Dios le bendiga más y Dios le guarde, siervo de Jesucristo, por su misericordia. Aquí estamos desde República Dominicana. Amén. Para aquellas personas que nos están viendo desde diferentes países. Amén. Esperamos que esta película sea de edificación y para cada una de las personas que le esté viendo. Amén. Simplemente la hacemos para edificar al pueblo del Señor. Amén. Para la gloria del Señor y para el deleite de cada uno de nosotros. Sí, agradecemos. Amén. Agradecemos a cada suscriptor. Amén. Que se ha suscrito al canal. Mucha gente por allá por Colombia. Mucha gente por allá, por Chile, por Brasil, por Argentina, por México. Tenemos gente en Cuba, tenemos gente en Venezuela. Salvador. Amén, en El Salvador. Tenemos gente por allá, por Australia, por España. Alabado el Señor. Y son tantos los países. Estados Unidos, Puerto Rico. República Dominicana. Sí, también de aquí tenemos muchas personas. Si se nos escapa otro país, Brasil también. Chile. Por favor, excúsenos, porque ya son demasiados países. Pero en realidad el motivo es que esto llegue. Amén. Amén. Que las personas reciban el mensaje. Amén. Amén. Esta es la visión, que las personas reciban el mensaje. Por favor, disfrute esta joya, que será de mucha edificación para su vida espiritual. Dios le bendiga y Dios le guarde. Por favor, disfrute. Thank you.
¿Dónde está mi esposa? ¡Voy! Hoy me levanté ya. Aquí con la noticia para el mundo. Acabamos de informarnos sobre un caos que ha acontecido a nivel mundial. Eso ha sido una catástrofe, un fenómeno. La ciencia científica nos informa que los ovnis vinieron y raptaron a millones de personas. Pero según los representantes de la fe, ellos dicen que Cristo vino y se llevó su pueblo. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que ha pasado, porque han desaparecido niños, adultos, ancianos, jóvenes. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Miren aquí. Aquí podemos ver cómo las ropas se quedaron, las personas se fueron. No sabemos qué fue lo que pasó. Tenemos dos versiones, pero no sabemos cuál es la verdadera. Venga, camarógrafo, vamos aquí, vamos aquí. Vamos a ver esta joven. Aquí encontramos una joven. Podemos ver, miren la ropa como se quedó. Joven, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Dígame, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuál es su nombre? Ay, mi nombre es Ana. Ay, Dios mío, pero no lo puedo creer. ¿Y mi abuelo en dónde está? Ay, Dios santo, Dios. Ana nos informa que su abuelo se fue. ¿Qué fue lo que pasó con su abuelo? Dios mío. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que Cristo vino y se lo llevó. ¿Pero usted cree que Cristo vino o está 100% seguro de eso? Sí, sí, porque es que mi abuelo era muy cristiano y mi abuelo me hablaba mucho de la Biblia y todo eso. Y él me llevaba a la iglesia, yo nada más lo acompañaba, era, ay Dios mío. ¿Pero por qué usted cree que Cristo vino? ¿Qué identifica usted santo, tiene? Dios, tanto que mi abuelo me lo dijo. ¿Qué explicación, Ana, usted tiene de que Cristo vino? ¿Cómo usted sabe que fue Cristo y que no fueron los ovnis los que vinieron? Explíquenme. Ay, Dios, yo sé que fue Cristo que se lo llevó porque mi abuelo me decía, Cristo está a la puerta. Arrepiéntete, Ana, me decía, arrepiéntete. Y entonces, yo no le hice usted caso. Afirma que la Biblia habla de eso, sobre un rato. Sí, claro que sí. Ay, mi aquí abuelo. Aquí podemos ver qué fue lo que pasó. Ay, según Ana nos informa que fue que Cristo vino y levantó su pueblo. Pero vamos a seguir más adelante, vamos a seguir. Miren, síganme, camarógrafo, síganme aquí. Miren, aquí podemos ver. Aquí vemos una falda, aquí vemos una suera, parece que era una joven la que se fue aquí. No sabemos exactamente, pero según Ana nos informa que fue que Cristo vino. Entonces vamos a seguir más adelante a ver qué fue que pasó. Porque han desaparecido millones de niños, ancianos, adolescentes, madres, esposos se quedaron sin sus esposas, niños se quedaron sin sus madres y niñas también se quedaron sin sus padres. Esto fue un caos a nivel mundial lo que pasó. Fue una catástrofe lo que ha pasado. Verdaderamente que Cristo vino.
tanto que me lo dijo mi esposa, yo no le hice caso. Se llevó su pueblo, yo de cabeza, no era un cuento de hadas, Cristo vino. Por no tomar este evangelio en serio, ahora vamos a tener que pagar la consecuencia. Dentro de poco tiempo se desatará una persecución sobre nosotros, los que nos quedamos. Vendrá el infierno sobre nosotros y seremos totalmente atormentados. Esos son los resultados de todas las naciones. Excelente. Excelente. Todo está marchando a lo planeado. De aquí a poco tiempo, el mundo entero estará marchando bajo mi poder. Sí, el mundo no puede ser tan malo agradecido después de todo lo que usted ha hecho por él. Sí, de aquí a poco tiempo, todo el mundo tendrá que obedecerme y hacer todo lo que yo ordene. Así va a ser, Señor, y con el permiso. Pero pase para que me expliquen. Ay, Dios mío, no encontramos para dónde coger. Pero, explíqueme detalladamente qué es lo que está pasando. Eso es un desorden allá afuera, la gente corriendo para acá, corriendo para allá, de que hay muchos desaparecidos. Yo ni entiendo qué es lo que está pasando. Venimos donde usted, a ver si usted no explica. Fran, hay muchas personas desaparecidas a nivel mundial, Fran. Hay un caos. Dime, Fran, explícame qué es lo que está pasando, que yo no sé. Ahí corre, corre, para allá y para acá. Fran, explícame, dame a entender algo, porque estoy que no entiendo nada. Hay mucho caos a nivel mundial, han desaparecido demasiadas personas y no se explica por qué las personas están desapareciendo. Muchos vehículos quedaron solos, muchos aviones han caído. No se sabe ciertamente qué es lo que está pasando. Venimos donde ti para que nos explique qué es lo que está pasando, porque no entendemos, estamos desorientados, no sabemos a ciencia cierta lo que está sucediendo. Entonces vinimos para que tú nos expliques, a ver si tú sabes algo con respecto a esto. Fran, estamos aquí para que tú nos expliques qué es lo que está pasando, porque no tenemos conocimiento de lo que está sucediendo. Mantenga la calma, yo sé lo que está sucediendo. Cristo vino por su pueblo y mi esposa se fue con Cristo porque estaba acostado a su lado y cuando me levanté estaba a su ropa. Cristo fue el que vino y levantó su pueblo y se fue. ¿Cómo que Cristo vino? Explícalo mejor. ¿Cómo eso? Que Cristo vino y que levantó su pueblo y que nosotros nos quedamos. Cristo vino y levantó su pueblo. Acuérdate que a ti también te predicaron el evangelio. Sí, su esposa me predicó mucho a mí también el evangelio. Entonces eso era real. Ya Cristo vino y levantó su pueblo, como le estaba diciendo. Y mi esposa se fue y solamente quedó el vestido de ella al lado mío. Y ahora, Fran, ¿qué vamos a hacer? Que Cristo vino y levantó su pueblo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, Fran? Según la Biblia dice,
que aparecerá un nuevo gobierno y gobernará el mundo mundial. Y todo el mundo tendrá que hacer lo que él diga. Y el que no tenga la marca en la mano derecha o en la frente, no podrá ni comprar ni vender. Ni rico ni pobre, ni libre ni esclavo, ni grande ni pequeño. Y todo el mundo tendrá que ponerse una marca con el número 666. Y el que no se deje marcar tendrá problemas con el nuevo orden mundial. Eso es bíblico, eso está escrito, eso es profecía en la Biblia plantado. Y entonces, Frank, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que estar preparados porque muy pronto comenzarán a marcar a todo el mundo. Y el que se deje marcar no tendrá salvación, porque esa es la marca de la bestia. ¡Ay, Dios mío! De hoy en adelante, todos tendrán que ponerse una marca en el cual todo aquel que no la tenga no podrá comprar ni vender. Además, habrá severa consecuencia para todos aquellos que no se quieran dejar marcar. Buenas tardes, queridos televidentes. Seguimos aquí una vez más informando la noticia para el mundo entero. Después de la catástrofe que ha ocurrido mundialmente, la economía está por el suelo. Las naciones están alborotadas, están al grito. Hay una crisis mundial y no encuentran qué hacer. Según informaciones, las naciones se han reunido para darle el poder a un líder mundial que gobierne el mundo entero. Según informaciones, este gran líder cuenta con la capacidad, con la preparación necesaria, con la inteligencia y la sabiduría para gobernar el mundo entero, entre ellos naciones, pueblos, lenguas y tribus. Es por esto que por la seguridad de todos, él ha determinado que a todos los moradores de la tierra, a grandes o pequeños, ricos o pobres, esclavos o libres, se le ponga una marca en la frente o en el brazo derecho. Según informaciones, habrá severas torturas y persecuciones para todos aquellos que desobedezcan el edicto afirmado por Nicolás Blanco, el nuevo líder del orden mundial. Tenemos una orden del superior, máximo líder a nivel mundial. Teniente, venga acá. A la orden, capitán. Al frente. Teniente, quiero que prepare todos los guardias. Es una orden. Esta tarde nos vamos de Castría. Ya escucharon. A perseguir a todos aquellos que se rebelen en contra de este gobierno. Aquí hay leyes, aquí hay política, aquí hay estadística. Que todo ciudadano y todo hombre y toda mujer que no cumpla tendrá sus consecuencias. Por eso, teniente, prepare su pelotón, que esta tarde nos vamos a descansar. Descanse. A la orden, ¿ya escucharon? Sí, señor. Es una orden. Esta tarde, todo preparado. Tenemos una orden superior. Todo aquel que no escuche la orden será sometido a grandes torturas. Es una orden del capitán Mansueta. ¿Ya escucharon? Teniente, en su lugar. A la orden. Esta tarde nos vamos de cacería, ya que nuestro máximo líder, Nicolás Blanco, ha decretado que todos los ciudadanos que no se sometan al nuevo orden mundial serán ejecutados, torturados y llevados a la muerte. Todos ciudadanos, grandes y pequeños, libres y esclavos, ricos y pobres, serán sometidos a un centro en el cual cada quien se le pondrá una marca
representando el nuevo orden mundial. ¿Está claro? Sí, señor. Capitán Mansueta. En este gobierno no habrá misericordia, no habrá piedad. Aquí los familiares no existen. El que no se someta a nuestro líder Nicolás Blanco será sometido a juicio, será sometido a muerte. Aquí no hay respeto para ningún ciudadano. Aquí no hay familia. Aquí no hay cara bonita. Aquí no hay amigos. Aquí no hay amistades. Aquí el que no se someta se muere. Teniente, ¿está claro? Estamos claros, Capitán Mansueta. No lo escucho. Estamos claros, Capitán Mansueta. Aquel que no se someta se muere. Los rebeldes van a ser eliminados. Aquel que no adore, el que no le rinda culto, honor a nuestro gran líder mundial, Nicolás Blanco, está muerto. Descansen. Saquen sus armas. ¿Están listos? Sí, sí, señor. ¡Arriba! ¡Fuego! El infierno de este día será desatado. Todo el que esté en la calle, todo el que esté en su casa, que no tenga la marca del nuevo orden mundial en su mano derecha o en su frente, será sometido a grandes torturas. Y más que eso, será sometido a muerte. Teniente, prepare sus hombres. Vamos listos. Nos vamos de cacería. Vamos. Ya escucharon. Teniente. Sí. Usted va conmigo por aquí. Ok. Por allá. Vámonos. A la orden. Venga, teniente. Ahí. Quieta, quieta. Rebelde. Cuidado con un paso. Levante la mano para arriba. Tranquilita ahí. Y la marca. Ya la marcaron. Se dice la mano, teniente. La marcaron ya. No la veo. ¿Qué no la marca? Veo. No la veo. Teniente, llévesla. Yo no me voy a marcar. Yo no voy a poner esa vaina. Silencio. 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 Llévesla. Silencio, le dije. Llévesla. Vamos a ver si no se va a marcar esa rebelde. Silencio, silencio. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy Stephanie. Y Junior. Stephanie, Junior, ¿qué está pasando? Queremos saber, en la desesperación allá afuera, todo el mundo está corriendo. Pase, pase. Hay un caos en toda la ciudad. Sí, todo el mundo está corriendo, queremos saber qué es lo que pasa. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ustedes hacen aquí también. Queremos saber qué es lo que está pasando. Oh, my God. Queremos saber qué es lo que está pasando porque no entendemos nada. Tense en calma, vamos en silencio. Quiero que nos explique qué está pasando. Sí. Ya yo le estaba explicando a ellos. Y así le voy a explicar a ustedes. Cristo vino por su pueblo. ¿Cómo? Sí, Cristo vino por su pueblo y los cristianos se fueron. Mi esposa se fue con el Señor.
Wow, Dios mío. Fran, y tanto mi vecina me decía, me preparaba, que Cristo sí, viene. Cristo vino, Cristo y me decía, vamos para la iglesia, Estefan, y yo que no tenía tiempo, y mira ahora, Dios mío, Padre, tanto que me lo dijo. Y a mí siempre me lo decían, que en estos tiempos Cristo iba a llegar, y que las personas que no estuvieran preparadas se iban a quedar. Y había un compañero mío de trabajo que me predicaba, mira, tú tienes que ponerte a buscar el de Dios, porque estamos viendo los últimos tiempos sobre la faz de la tierra. Y si tú no te arrepientes y Cristo viene, te va a quedar. Y así mismo ha acontecido. Mira, nosotros estamos aquí, nos quedamos porque Cristo vino y se llevó a su iglesia, se llevó a toda la persona. Y compañero mío de trabajo, yo me soy predicando, lo estaba buscando y no lo encontré por ningún lado. Así se lo llevó el Señor. Cristo vino. Así es. Pero lo más preocupante es para nosotros que nos quedamos. Porque que no se deje poner el sello de la bestia, seremos perseguidos y maltratados y nos van a golpear esa gente. Tenemos que tener cuenta y cuidarnos de esa gente que nos van a estar buscando. Eso es bíblico. Eso está en la Biblia, porque mi esposa leía la Biblia y me estaba explicando, yo la escuchaba. Y en inglés ustedes escucharon también de la venida de Cristo, sí, claro, que Cristo iba a venir. Y los que se quedaran, los que se queden, los que se queden, nos van a estar persiguiendo y van a querer poner el sello. Porque el que no se ponga la sella no podrá ni comprar, sí, ni vender. No puede hacer nada. Tenemos que ver cómo nos reunimos nosotros, los que no nos queremos sellar. Explícanos, Frank, ¿qué debemos hacer ahora? Lo que tenemos que hacer para permanecer unidos y huir, como dice la Biblia, huir a los montes. Huir, porque nos van a estar persiguiendo para sellarnos, para que nosotros compremos o vendemos algo. Porque si tú no tienes sello, no vas a poder ni vender. Tenemos que huir y irnos de la ciudad. Hay que salir de la ciudad para los montes. ¿Me están escuchando? Vamos a tener que hacerlo todos. Tenemos que salir a correr. Todos unidos. Escúchame bien, grábense eso. Nadie que coja por allá, ni por acá, ni un tío, ni un hermano. Ya hay que irnos nosotros. Ya que ustedes están aquí, cuando salgamos de esta casa, salir sin hacer mucha bulla, mucho ruido, y irnos para los montes. Si eso es así, entonces no podemos confiar en nadie. Exactamente. Porque si las otras personas saben que nosotros no nos vamos a dejar marcar, nos pueden traicionar. Sí. Sí, es como le estoy diciendo, como ella está diciendo también, buena idea, buen punto. Pero vamos a ponernos a ver la noticia ahora, a ver las informaciones que están dando. Sí, para estar más informados. Déjame ver, vamos a poner la noticia, a ver qué dicen los noticieros. Creo que aquí el control. Déjeme ver. Sobre ya que se ha armado un caos mundial, una crisis, unas persecuciones, están persiguiendo a aquellas personas que no se han dejado marcar según el edicto de Nicolás Blanco. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Más información aquí, vamos a ver. Vamos, Enrique, ¿qué es lo que está pasando? Estamos dando seguimiento, ya que tenemos un mandato con nuestro máximo líder a nivel mundial, Nicolás Blanco, y tenemos que supervisar las calles, las casas. Porque todo ciudadano, todo morador, toda persona que ha quedado aquí en el planeta tiene que cumplir con el edicto, tiene que cumplir con el mandato de nuestro máximo líder, Nicolás Blanco. Y habrá tortura severa, ya que todo aquel que no asista a colocarse la marca por el bienestar y la salud de todos y la seguridad será sometido a grandes torturas y grandes acontecimientos que si es preciso, llegarán hasta la muerte. Estamos aquí para hacer el trabajo. Tenemos un gran pelotón dando seguimiento, en el cual, por otro lado, hay más personas capacitadas, preparadas, para seguir dando seguimiento. Muchas personas no han querido asistir a los lugares, a marcarse, en el cual hemos sacado de entre casas, los hemos recogido en las calles, porque esto es un mandato mundial. Y todo aquel que esté viendo esta transmisión, esta noticia, este noticiero, tendrá que someterse al nuevo edicto, al nuevo mandato de nuestro máximo líder, Nicolás Blanco. Muy bien, muy bien. Bueno, esta es toda la información que nos ha dado el general, así que ya usted sabe. Si usted no se ha puesto la marca, dése cita al centro más cercano y vaya, que esto es por la seguridad de todos. Esto es un edicto del gran líder mundial, Nicolás Blanco, establecido, y que todo el que no obedezca le será dado breve. Queremos destacar que la máxima autoridad, nuestro gran líder, Nicolás Blanco, ha determinado que no importa dónde se metan las personas que no se quieran marcar, sea en monte, en bóveda, en cueva, de ese lugar serán sacados. Muy bien, muy bien. Entonces...
entonces ya ustedes escucharon todo. Continuamos. Esto es todo. Así que seguimos con noticias para el mundo. Más informaciones nos entran y les estaremos detallando. Se lo dije, que hay que salir de aquí. Hay que salir de la casa porque los guardias van a estar buscando casa por casa. Y lo más seguro es ir a los montes, como está escrito en la Biblia, porque esto es bíblico. Pero esto es bíblico. Si eso es así, vámonos, no tenemos más tiempo. Vámonos, sí, sí, vámonos. Sí, cae una traba, vámonos. Hay que ir a los montes, calmado, sin mucha bulla, sin mucha. Sí, vamos para la montaña. La manta la mano. Revíselo, teniente. Revíselo. Tiene la marca. Tiene. Como tú sabes que cooperan con este orden. Tú sabes que cooperan con este orden. Tú sabes. Yo lo primero que hice fue tener mi marca. Fue estar activo con el gobierno. Teniente, que se vaya. Puede ir. Se puede ir. Siga su camino. Siga su camino. Teniente, llévesela. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por dónde es que yo voy? Dame a ver. Cierra la marcha. No, y no me la voy a poner. No, teniente, me la voy a poner. A ver, no me voy a poner.
Verde. Bueno, si no tú la pones. Llévesela, teniente. Llévesela. Y entonces, Fran, ¿para dónde es que vamos? Mantén la calma, que ya estamos aquí en el monte. Y hay que cuidar los montes, como dice la Biblia, huir a los montes. Hay que mantener la calma y ya estamos aquí en el monte. Va a buscar un lugar seguro. Fran, yo creo que ya aquí estamos seguros. Aquí nadie nos vio, Fran. Estamos bien aquí, estamos ready. Bueno, muchachos, tenemos que seguir corriendo. Porque no sabemos si esto es seguro ahora mismo. Y en cualquier momento nos pueden encontrar. Tenemos que buscar un lugar donde nos podamos esconder y pasar la noche. Bueno, yo recomiendo que sigamos más para adelante a buscar un lugar mejor seguro. Porque creo que aquí nos pueden encontrar. Yo quiero saber qué es lo que pasa. ¿Por qué ustedes están corriendo? Tenemos que seguir adelante. Joven, si tú quieres salvar tu vida, síguenos. Vamos, vamos. Así como tú das órdenes arriba en el cielo, yo también doy órdenes aquí abajo en la tierra. Me lanzaste de arriba del cielo y ahora yo soy el Dios de este mundo. Y todos me adorarán, incluyendo a los cristianos. Todos me adorarán como el Dios verdadero. Siendo uno de ellos. Con la llave, teniente. La llave. Seguiremos. Fran, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Díganos. Tenemos días corriendo y no hemos comido nada. Hay que buscar una solución a esto. Díganos, Fran, díganos. Yo le voy a decir la verdad. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer, pero lo más seguro es seguir en el monte. Como dice la Biblia, pues desobediente. Estamos aquí corriendo y no podemos estar en el pueblo. ¿Entendieron? Sí, sí. Esa es la mejor solución, seguir aquí en el monte. Porque si salgamos para el pueblo, nos van a obligar a maicarnos. Fran, tengamos que buscar algo de comer, Fran. Que no tengamos nada. Tengamos hambre ya, Fran. Sí, sí, tenemos que buscar algo de comer, porque tenemos ya días sin comer, tenemos hambre. Teniente, silencio, que están cerca los rebeldes. La presa está fácil. ¡Sabe escapar! ¡Ayúdame!
¡Me duele! ¡Basura! ¡Ay, mi pie! ¿Vas a seguir corriendo? ¿O te vas a dejar matar? ¡Me voy a dar matar! ¿Tú prefieres que te matemos? ¡Máteme! ¿Quieres la marca o quieres la muerte? ¡La muerte prefiero! ¡Miente! Acabe con su vida. ¡Rebelde! ¡Hasta nunca! Marcado en el mundo. Muy bien, muchas gracias. A la orden siempre. Ah, y otra cosa, señor, llamó su mano derecha y dijo que en Israel hay dos rebeldes que están en contra de su gobierno. Elimínenlo. Señor, ha intentado eliminarlo, pero no han podido. Yo mismo me encargaré de él. Señor, con el permiso. Adelante. Todos se mueren esos rebeldes. ¿Teniente? Sí, a orden. No se preocupen, que lo encontraremos. ¿Sí? Debajo de la tierra se mete. Y debajo de la tierra lo sacamos. Ahí lo encontramos. ¡Prosiga! Prosigamos buscando. La búsqueda prosigue. Dios mío, lo perdí. Quiera Dios que esta gente no me agarre, Padre amado, Señor Jesús. Y lo cansado que estoy yo. Tengamos día a día corriendo, Señor. Y no hemos comido bien. Ay, santo Dios, ayúdame. ¡Ey! ¡Quieta ahí! ¡Quieta! ¡No te muevas! Teniente, apresela. Yo no voy a dejar poner la marca de nadie. Mejor prefiero que me mate. No voy a dejar poner la marca de nadie. Llévesela. Vamos. Llévesela. ¿Qué tiene licor?
Esa es la guardia. La guardia. Sí, sí, sí. No nos hallen. Ya que pasa, ya que está pasando. Ya, óyelo. Óyelo. No va a funcionar, si nos hallan. Se fue el helicóptero ya. Vamos, vamos. ¡Que no se vayan, teniente! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Quieto ahí! ¿Quiere morir o te muere? Mátame, que yo no voy a sellar. Tú decidiste tu destino, rebelde. ¡Teniente! Sí, señor. Prosigamos. Continuemos. Con el trabajo que hacer. Brazo, sigamos. Eso es lo que se quiere. Todos me adorarán. Todos estarán bajo mi poder. Sí, señor. Todos deben de reconocer de que usted es el máximo líder. Así es. Y así será. Con permiso. Dios. Tenemos que encontrarnos mejor. Ahora mataron a Fernando. Intenté ayudarlo, pero no pude. Tuve que irme. Estaban muy cerca los guardias. Nada más quedamos tres. Tenemos que tener más paciencia y andar más sencillo para que no nos escuchen. Fran, ¿y cómo fue que lo agarraron? Él tropezó y se cayó. Wow. Y yo intenté de ayudarlo, pero los guardias venían muy cerca y tuve que dejarlo. Wow, Dios mío, bro. Sí. Gracias a Dios, vamos a quedarnos nosotros tres. A lo que yo me he metido cayéndole atrás a ustedes. Aunque tú no te metieras para acá, te hubiesen encontrado en tu casa y te hubiesen apresado, porque ellos están buscando en todas las casas, en todos los lugares. Y aquí estamos más que seguros que en el pueblo. Aquí, aunque tú veas que han agarrado mucho, aquí estamos más seguros, porque hay que estar en los montes escondidos, en los montes, en el bosque. Sí. Lo que sucede es que tenemos que tener calma y escondernos mejor. Hay que buscar un lugar más seguro. Porque si seguimos así, ocultando y ocultando, en un momento nos van a encontrar. Así es, tú tienes la razón. Junior, pero cuéntanos, ¿qué pasó con tu madre, con tus hermanos, con tu primo, con tu tío, con tu familia? Cuéntanos. Bueno, cada uno de ellos eran personas fieles a Dios. Y en ese momento que aconteció ese arrebatamiento, se fueron. Todo. Ella era una fiel, una seguidora del Señor. Gracias a Dios, y todos eran cristianos. Y tú dime, tu familia, tu tío, tu papá. ¿Tú vivías solo? Sí, yo vivía solo. Bueno, pero sigamos luchando aquí nosotros. Para seguir sobreviviendo. Sí, así es. Mi esposa siempre me decía que la acompañara ella a la iglesia. Y yo no le hacía caso para estar con los amigos en la calle, parrandando. Y me quedé, y tanto que me predicaba a ella todos los días. Cada vez que iba a un culto, ella me invitaba. Una actividad de la iglesia, ella me invitaba. Y Cristo vino. Porque esto es bíblico, esto está en la Biblia plantado. Esta persecución y todo. Yo mismo lo estaba viendo en la noticia. Hay un caos en este mundo. Lo vi en la noticia cuando la puse. La reportera, la muchacha. Hay un caos. A nivel mundial. Wow. Tenemos que tratar de sobrevivir.
porque el hombre o mujer que sea sellado por el sello de la bestia no será salvo, y que permanezca, que no se deje poner ese sello aquí o en la frente, ese va a ser salvo. Sí, es la marca, Fran, es la marca, sí, el sello, sí. No la marca. Ok, la marca, pero no debemos dejar de ponernos eso. No. Tengamos que huir, aunque me maten a mí, yo no me voy a poner esa marca. No. Yo tampoco. Porque si nos marcamos, no podemos alcanzar salvación. Así es. Y esta es una segunda oportunidad, tenemos que aprovechar esta oportunidad. No podemos llevarnos de esa gente que nos anda persiguiendo. Tengo un nuevo plan. Mucho cuidado. Quieto, rebelde. Tú eres el líder. Al suelo. Quiere decir que tú eres el líder. ¡De rodilla! No. ¿Quién es el líder aquí? ¿Quién es Fran? ¿O es? Fran. No. Mírame a mí. Tú te quieres morir, rebelde. Teniente. Levántelo. Levántelo. Levántate. Ya escucharon. Ya escuchó. Levántese. Camine. Teniente. Sí, señor. Esta tarde, teniente, nos vamos a divertir de una manera bien especial. Hoy veremos quién niega ese Dios y quién recibe el nuestro. Hoy es una tarde preciosa. Una tarde bien maravillosa. ¿Verdad que sí? Se lo voy a preguntar por última vez. ¿Aceptan la marca o serán torturados hasta morir? ¿Quieren la marca? No. De acuerdo. Teniente, empecemos con la embarazada. Vamos, levántese. Tráigala, teniente. Levántese, le dije. Tráigala. Levántese. Tráigala. Tráigala aquí. Silencio. Súbela, súbela. Yo voy a ver si de verdad que tú estás dispuesto. Teniente, agárrela. ¡Silencio! A ver si es verdad que ya está dispuesto. No, no le hagan daño a mi bebé, no le hagan daño. Mírame, escúchame bien lo que te voy a decir. No le hagan daño. Escúchame primero lo que te voy a decir. Sujétela. ¿Tú quieres un parto natural de 9 meses? ¿O quieres un parto antes de tiempo? Bebé, ¿no quieres un parto natural? No, ¿no te vas a poner la marca? No me voy a poner la marca. Pues vamos a ver ahora. Eso. Vamos a ver ahora. ¿Quieres un parto natural o un parto antes de tiempo? Tráigame ese.
¡Levántese! ¡Ya escuchó! ¡Levántese! Te lo preguntaré por última vez. ¿Quieres unirte al nuevo orden mundial, aceptar la marca y renunciar a ese Dios invisible? ¿Sí o no? ¡No! Teniente, pásame. Renuncien a ese Dios que abandonó a la humanidad y prefirió verlo en tormento y acepten las leyes del nuevo orden mundial. Podrán comprar, podrán vender y tendrán libertad propia como todos los ciudadanos a nivel mundial. ¿Sí o no? No. Nunca. No. Prefiero la muerte. Bien. Recluta. Dígame, señor. Levante mesa. Teniente, ayúdalo. A la frente, no arriba. Abandonada, te lo preguntaré por última vez. Te unes al nuevo orden mundial y te unes al nuevo sistema en el cual tendrás libertad como todo ciudadano, o será tu último día. Prefiero a Cristo. Piénsalo bien. Prefiero morirme y no negar a Cristo. Teniente, agárrala. ¿Ya escuchó? Ahora mismo. Grande. Y unirte al nuevo orden mundial y adorar al Dios de los dioses? No me pondré ninguna marca. No, ni me uniré. No, yo le sirvo al Dios del cielo y no me pondré ninguna marca. Y se lo digo y se lo vuelvo y se lo repito y se lo digo que no. Hagan lo que ustedes quieran. Teniente, sujételo. Thank you.
Así que si usted vio la película, alabado el Señor, hermano, la venida de Jesucristo no es un juego. Esto es real. Cristo viene por la iglesia. Tenemos que prepararnos, alabado el Señor. Mucha gente tiene la venida de Cristo como tardanza, alabado el Señor. Y usted vio esto que usted vio en la película. Eso es solamente una ilustración. Eso es solamente cosita para lo que en verdad va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. En verdad va a haber grandes torturas. Muchas personas, alabado el Señor, van a pasar mucho trabajo cuando Cristo venga por la iglesia y se quede en este mundo por desobediencia. Alabado el Señor, muchas personas no entienden y creen que la venida de Cristo es un juego. Esto no es un juego, esto es real. Vamos a arreglar nuestra vida con el Señor. Alabado el Señor. En la gracia, Cristo murió por usted. Pero en la gran tribulación, usted, si quiere salvarse, tendrá que morir por Cristo. Arreglemos nuestra vida con Dios, ya que Cristo está a punto de levantar la iglesia. Y cuando el anticristo se manifieste, mejor conocido como el hombre del pecado, el hijo de perdición, habrá gran persecución por aquellos rebeldes, por aquellas personas que van a impedir que lo marquen en su mano derecha o en su frente. Mi esposa, si quiere decir algo. Amén. Queremos decirle también, mire mi hermano, como mi esposo dice, la salvación no es un juego. Si usted tiene cualquier cosita en el corazón, arréglela, saque lo que usted tiene en el corazón. Wow. Sea odio, sea hipocresía, sea envidia, sea falta de perdón. Perdone a su hermano y viva la vida al día. Amén. Con su hermano. Viva esto, hermano, como que Cristo viene hoy. Sí. Porque hay que estar preparado para la venida con el Señor. Dios no puede ser burlado. Y si usted lleva algo contra alguien, escúcheme la bulla. Usted mismo se engaña. Arregle su vida, camine rectamente. Amén. Con el Señor. Arregle su vida de oración, su vida de búsqueda. Amén. Vuelva al primer amor si usted lo ha dejado. Y a las obras que Dios quiere que usted haga. Así que si te gustó esta película, si llegaste hasta aquí, es porque la viste completa. Amén. Simplemente te damos una dramatización de lo que va a pasar según la Biblia, pero lo que viene es fuerte para aquellos que no arreglen su vida para con Dios, que vivan una vida tibia. Así es. Mira, sierva, en realidad da pena que muchas personas a nivel mundial, estando dentro del Evangelio, conociendo la palabra, conociendo la Biblia, se queden. Amén. ¿Por qué? Porque no tomaron a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque solamente se volvieron religiosos, ir a un templo, cantar un coro o escuchar un mensaje, pero no ponieron la palabra de Dios en su vida por práctica. Esto no es un juego. Serás perseguido si no arreglas tu vida con Dios. Si no te pones a cuenta con Dios, Cristo va a venir y te vas a quedar. Y te vas a levantar, alabado el Señor. Por eso el Señor nos permitió elaborar este proyecto. ¿Para qué? Para que nos ponemos a cuenta con el Señor. ¡Qué bonito! Es que Cristo venga en este momento y todos volemos con Cristo. Pero qué triste sería que Cristo venga y tú no escuches la voz del Señor. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde. Dios te guarde. Contamos con más de 20 películas en el canal. Amén. Nos gozamos en Dios porque yo sé que muchas personas a nivel mundial están siendo bendecidas con esta enseñanza. Muchas personas, yo sé que Dios está hablando su vida y van a decir, yo tengo que arreglarme. Van a decir dentro de ellos, yo tengo que prepararme porque Cristo viene ya. Alabado el Señor, tenemos excelentes películas como Yugo Desigual, película cristiana, El Rapto de la Iglesia. El Falso Profeta. Amén, El Falso Profeta, película cristiana, Matrimonio Destruido, Matrimonio Restaurado. Amén, queremos seguir avanzando en Dios. Por favor, suscríbete al canal, comparte este video con diferentes plataformas. Dale, me gusta. Y recuerda que Cristo viene ya. Por favor, déjalo comentar. Amén. Thank you.